Hola a todos, bienvenidos a En Sabaneta Nos Vemos. Este es el programa que cada semana les trae a ustedes lo mejor de este municipio. En el programa de esta semana estaremos hablando sobre salud, estaremos conociendo un poco más sobre el chikungunya y otros virus que afectan a la población y cómo Sabaneta realiza esfuerzos para prevenirlos y atenderlos. Acompáñenos. Con relación a las visitas que la Secretaría de Salud hizo en compañía de ustedes, estuvimos allá haciendo esta visita, recolectando larvas, zancudos adultos, y hemos encontrado adultos de anopheles, de agua, de posiblemente llantos al agua, tarros, basura. Entonces acá tengo yo la muestra del zancudo capturado en una de las llantas que estaba al aire libre con un poco de agua. De acá pasa a la nevera, cogen el congelamiento y en el transcurso de los días, mañana pasado mañana, se estudia. Gracias a mi Dios, aquí con la consecución, casa por casa, con las visitas rurales y urbanas, se ha detectado mucho zancudo por el cambio de clima, por las tardes, por el frío, por las corrientes de aire, pero hasta ahora no hemos encontrado el dengue clásico. Chupo acá cuando lo tengo cogido, chupo acá. Es importante que de parte de Secretaría de Salud se hagan estas visitas con el fin de hacer un control sobre las situaciones más dadas a los zancudos, las plagas que se están presentando con los inviernos y refiriéndose pues en temporadas también de verano. Es muy importante estar nosotros, como mis compañeros y yo, en varios actos, en varios oficios, digámoslo así, en cada vereda, en cada barrio, y entre todos nos comunicamos las quejas o el llamado de atención de la población para ir a cumplirle gratuitamente la visita. Uno de los beneficios que pronto yo creo que al realizarse con la visita de Secretaría en control de estos mosquitos es que de alguna manera pues previenen las enfermedades que de pronto están afectando a los ciudadanos del común y a todas las personas que en algún momento estén cerca de alguna situación de peligro con relación a estos zancudos. Las medidas que yo tomo para hacer un control dentro de las instalaciones o el área del parqueadero es tener toda la situación controlada con respecto a los tanques, tener también situaciones como control a las llantas, que no haya frecuencia de agua sobre las mismas internamente. Las recomendaciones generales para cada hogar: fumigar después de las 5:30 de la tarde, con las celosías cerradas, con las ventanas, con las puertas. Hay muchos componentes químicos que no le hacen daño a las personas ni a los niños. Si hay muchos zancudos, usar también toldillo para prevenir. Desde la Secretaría de Salud Municipal se coordinan todas las acciones encaminadas a mejorar el bienestar físico y mental de los sabaneteños. Y un elemento principal en este sentido es la prevención de enfermedades y una buena atención cuando éstas se presentan. En el caso del municipio de Sabaneta y del área metropolitana, hace presencia el virus del dengue, el virus del chikungunya, que es ampliamente conocido porque solo a partir de finales del año pasado y este año se han venido aumentando los casos en todo Colombia, en todo el departamento y obviamente en el área metropolitana.
por eso que en el municipio de Sabaneta, según las instrucciones de nuestro plan de desarrollo que lidera la alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa, hemos puesto un cuidado importante porque el dengue y el chikungunya son enfermedades que pueden presentarse en nuestro municipio. Por eso nosotros seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, igualmente la Organización Mundial de la Salud, para que en nuestro municipio sea controlado este virus de importancia en salud pública nacional, departamental y municipal. Se propaga por la picadura del mosquito hembra de la Aedes aegypti y la Aedes albopictus, son un nombre técnico, y por eso cuando esto ocurre tenemos que tener mucha prevención, porque cuando hay síntomas del chikungunya o del dengue tenemos que ver que las personas pues permanezcan bajo toldillos para evitar que este mosquito siga propagando la enfermedad. Dentro de los signos de alarma del dengue y el chikungunya tenemos que tener presente que son la fiebre que predomina por más de 5 días, dolor abdominal fuerte, vómito constante y disminución en la orina. Esto se tiene que tener presente para que inmediatamente consultar a nuestras instituciones de salud. Igualmente en el Hospital Venancio Díaz Díaz se tienen protocolos especializados para atender esta enfermedad. Esto lo hacemos y lo venimos divulgando a través de los medios de comunicación para evitar que este virus sea tan fuerte como atacó a otras zonas. Nosotros hemos tomado las medidas de prevención para que esto no ocurra en nuestro municipio de Sabaneta, porque es un municipio que está trabajando para mejorar la calidad de vida y evitar que estas enfermedades de interés de salud pública pues se tengan en nuestro municipio. El virus del chikungunya no cuenta actualmente con una vacuna o medicina específica. El único tratamiento posible es el control sintomático. Sin embargo, es importante acercarse a los centros asistenciales en caso de tener fiebre, salpullido o dolor en las articulaciones. Para el Hospital Venancio Díaz es muy importante la socialización que estamos haciendo en este momento con todo el personal asistencial, especialmente los médicos y las enfermeras, en el tratamiento integral al paciente que presenta algún tipo de síntomas o que presenta realmente el chikungunya, con el fin de disminuir casos. De hecho, pues en este momento se está haciendo un filtro en triaje, donde en el servicio de urgencias, donde todo paciente que llegue con cualquiera de los síntomas, sea dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, fiebre y brote, se le aplica el protocolo correspondiente acorde a lo que las normas del Ministerio de Salud. El protocolo del hospital es que todo usuario que llegue al servicio de urgencias con dolor de cabeza, con dolor en las articulaciones, con fiebre o con brote, cualquiera de esos síntomas, inmediatamente hay un sitio especial donde se ubican esos pacientes y se les hace todos los estudios pertinentes, los exámenes del laboratorio clínico para determinar realmente si es o no es chikungunya. Y de acuerdo a eso se inicia el tratamiento acorde al protocolo del ministerio. Esta es una enfermedad que no se transmite de una persona a otra, se transmite a través de la picadura del zancudo. Por eso es tan importante, más que uno convivir con una persona o tener miedo de convivir con una persona que tenga chikungunya, no le va a dar a uno, pero si a uno lo pica el zancudo, sí, pronto le va a dar porque es un zancudo infectado. Es importante recalcarle a la gente y decirle que vacunas no hay.
Recordemos que el zancudo, el anófeles, es el que produce el dengue mediante la picadura y que ahorita que está transmitiendo lo del chikungunya. Hasta la fecha no hay vacunas. Entonces lo más importante es todas las recomendaciones que ha dado la Secretaría Local de Salud, las recomendaciones que se dan aquí en el hospital, las recomendaciones que da el equipo de promoción y prevención frente a evitar la reproducción del zancudo en las casas y en los parques y en los diferentes sitios del municipio. ¿Qué hace usted para combatir el dengue o el chikungunya? Yo pienso que lo primordial es el orden. Entonces, digamos que muchas personas tienen como regaderas o espacios como en patios, más que todo. Como no tener esos espacios ahí, para que obviamente eso no se genere, porque eso es lo que hace el charco y eso se mantiene ahí, porque si no se combate, o sea, perdón, si no se mueve, eso obviamente genera. Bueno, utilizaría repelentes y no tener agua retenida del tanque o en canecas. Repelente para el zancudo. Y pues no, pues mantener las ventanas cerradas por la noche. No dejar las aguas estancadas, cambiar constantemente el agua de los floreros y no mantener esas llantas en los patios y también estar pendiente de los síntomas. Bueno, en los recipientes donde se acumula agua, estar paseando día de por medio, en las materas donde hay, si se acumula el agua, también vaciarlas y no permitir acumulación, ¿no? Estar muy pendiente, de pronto fumigar de vez en cuando, controlar de todas maneras, muy responsablemente. Pues mantener la casa limpia, principalmente como sabemos que los zancudos y los mosquitos se reproducen es en aguas sucias, pues evitar todo tipo de aguas represadas dentro de la casa. En los florelos, limpiarlos constantemente y mantener limpia la casa en todos los sentidos, sobre todo lo que tiene que ver con aguas. ¿Qué hace usted para combatir el dengue o el chikungunya? Bueno, una de las situaciones sería mirar los síntomas. Cuando se presenten ya los mareos, la indisposición y las fiebres, hay que acudir al médico y mirar a ver qué puede uno tener la posibilidad de estar infectado. Llegamos a la sección que dedicamos cada semana a conocer a esas personas que a su manera reflejan la cotidianidad sabaneteña. Esta es nuestra gente. La ocupación mía es independiente, ilustrador de zapatos. Soy promotor de cultura ciudadana. Soy agente de tránsito del municipio de Sabaneta. El hobby mío son las bicicletas viejas. Mi ocupación, vender mis postres en este adorable Sabaneta. Trabajo en Bolívar. Pertenezco al Colegio de Árbitros de Sabaneta. Mi trabajo es vendedor de mazamorras. Entrenador de tiro con arco. Fotógrafo de profesión. Soy entrenador de ciclismo. Soy guitarrista. Soy ingeniero sonido. Soy adiestrador canino. Mi nombre es Juan Sebastián Rincón García. Me gusta mucho practicar el parkour. La percepción que yo tengo acerca del deporte, pues es un estilo de vida, como lo decía el compañero. Lo principal que se debe tener en cuenta en este deporte es un buen calentamiento, buena disciplina, ropa cómoda, y pues estar dispuesto a todo. El parkour es una disciplina, es el arte del desplazamiento, consta de buena fluidez. El parkour trata de desplazarse con la habilidad del propio cuerpo, eficaz y fluidamente posible, con unos movimientos seguros. Me gusta mucho el deporte porque así me siento como saltando y todo eso. Como salir de estudiar y que vamos a practicar un poquito de parkour, todo eso. Que no sea solo fútbol, baloncesto, todas esas cosas. También la rutina de parkour empieza con un buen calentamiento y buen estiramiento. Luego empiezo con las acrobacias o con los saltos más básicos que sé para ir mejorándole a lo que quiero llegar, a meterle más nivel a la acrobacia o al salto.
Este deporte es de mucha habilidad y es un arte serio y pues físicamente es exigente. Pero si se está dispuesto y preparado, no es tarde para seguir con este desafío. Que yo siento cuando hago parkour, que me siento libre, que voy por la calle, que solo voy caminando, ¿no? Pero voy haciendo movimientos. Es una forma de desplazarse de un lado a otro. En cada salto, en cada acrobacia, siempre va a haber una adrenalina muy alta, porque puede haber riesgo de uno caer, porque uno en el aire a veces no controla las cosas. Los giros pueden ser, se puede desviar fácilmente. Eso es lo principal, la adrenalina que uno tiene. Pues lo que yo pienso acerca de este deporte o de muchos deportes que hay, es que cada cual se siente libre y se siente, ¿cómo le dijera yo? Se siente identificado con lo que está haciendo. Y pues, como yo lo hago, cuando yo practico ese deporte, yo me siento identificado, me siento bien, me siento seguro de lo que estoy haciendo. Y pues, muchos jóvenes como yo pueden hacer lo mismo. La mejor manera de evitar las infecciones del virus es previniendo la propagación del zancudo, cuyas larvas se reproducen en lugares con agua estancada. Sabaneta ha venido preparándose desde el área de vigilancia y factores de riesgo de la Secretaría de Salud, cumpliendo con nuestro plan de desarrollo, unas acciones que son de intervenciones, que son de capacitaciones y son de prevención. Para ellos, hemos realizado en el año 2014 272 visitas que conllevan al levantamiento del larvario. Esto es realizar unas actividades donde buscamos el mosquito transmisor de esta enfermedad para luego enviarlo a un estudio de laboratorio y estar nosotros blindados frente al tema. Para el año 2015 hemos realizado 42 levantamientos de larvario. Hemos venido realizando campañas a nivel educativas de prevención en las instituciones, en visitas en las comunidades, en los barrios, en las veredas y juntas de acción comunal. No hemos aunado esfuerzo para continuar y estar vigilante de esta enfermedad que atañe a una buena población. Hemos tenido reporte de las IPS que prestan servicio en el municipio a través del sistema de vigilancia epidemiológica, 4 casos reportados en el año 2014, pero ninguno confirmados por laboratorio. Y lo que se lleva de 2015, llevamos 2 casos que, gracias a Dios, han sido descartados. Dentro de la planeación que se tiene con el municipio, se vienen haciendo tomas en acompañamiento con la Secretaría de Medio Ambiente a las quebradas, donde hemos venido haciendo limpiezas. Tenemos detectados los sectores donde, según el sistema de vigilancia epidemiológica, se informan los casos que se pueden presentar. Si las personas presentan síntomas como cuadro febril mayor de 38 grados y presentan dolores en las articulaciones, vómito, recomendamos que consulte al médico de su confianza o a las instituciones prestadoras de servicio, el cual está adscrita la persona como tal.
Para controlar los posibles casos de infección en el territorio, el Hospital Venancio Díaz cuenta con un protocolo de atención de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Salud y se aplica a todos los pacientes que presenten los síntomas del virus. Lo que hacemos nosotros como hospital es captar y tener la recepción de todos los pacientes de este municipio o de municipios aledaños que presenten los síntomas del chikungunya, ¿sí? Básicamente la atención consiste en ingresa al paciente, se le hace la revisión médica, se le toman los signos vitales, verificamos que los síntomas concuerden con alguna enfermedad o un síndrome febril en este caso y con eso descartamos o pensamos en dengue, malaria o chikungunya. Al tener en mente esos tres síntomas, esas tres patologías, al paciente se le hace se le canaliza la vena, se le toman paraclínicos básicos como un hemograma, una PCR, donde también nos pueda descartar un síntoma desconocido o una infección desconocida que sea de causa bacteriana. Con eso colocamos analgésicos básicamente, que es tratar de aliviar los síntomas de la enfermedad. Y dependiendo de la evolución o el tiempo de evolución del paciente, si en este caso lleva más de 5 días con los síntomas, se le toma el IgM para chikungunya, para dengue, y esperamos con eso el confirmatorio. Es importante que la comunidad sepa que esta enfermedad no tiene ninguna clase de vacuna. Los pacientes normalmente con esa patología no necesitan hospitalización. ¿Sí? Nosotros básicamente lo que hacemos es el manejo sintomático del paciente y descartar otro foco infeccioso causal del síntoma o los dolores del paciente. Pero el examen confirmatorio, tomamos la muestra de sangre aquí y este es enviado al laboratorio departamental, el cual nos confirma si el paciente tiene o no el virus del chikungunya. El paciente, al mejorar sintomáticamente, sea el dolor, la fiebre, nosotros le damos recomendaciones, se le da fórmula solamente de analgésicos porque otra clase de medicamentos puede interactuar con el virus y hacer más daño, y vigilancia constante del paciente, si vuelve a presentar síntomas, si vuelve a tener alguna otra recaída, que por favor consulte a la institución. Y llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a que conozcan un poco más sobre nuestro municipio ingresando a la página www.sabaneta.gov.co. Y para ver nuestra programación pueden seguirnos en Facebook como En Sabaneta Nos Vemos. Hasta la próxima semana.